La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad. Sí, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde, para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad. Buenas tardes, amigos televidentes. Un gusto estar cada lunes con todos ustedes a través de La Defensoría en tu comunidad. Gracias a TRB por este apoyo a favor de toda la población consumidora. Como cada lunes, un tema muy importante. Esta tarde le vamos a decir cuáles son sus derechos en la compra de electrodomésticos. Un tema muy importante. Sabemos que muchos consumidores acostumbran a la compra de electrodomésticos, ya sea para uso personal o también para hacer algún tipo de regalía. Así es que es la oportunidad y queremos invitarle desde ya que se comunique con nosotros, puede hacer uso de la línea telefónica para que nos haga saber sus consultas o comentarios. Vamos a hacer una pausa y le traemos importante información. Hola, Inocencio. ¿Cómo estás? Hola, Prudencia. Muy bien, gracias. Un poco sorprendido por el cuentón de agua de este mes. No me lo explico. ¿Crees que debería poner el reclamo con mi proveedor? Yo tuve el mismo problema hace unos meses y acudí a la Defensoría del Consumidor. Ahí me explicaron que en estos casos, antes de poner el reclamo, debemos identificar qué es lo que está ocasionando el alto consumo. ¿Pero cómo puedo saber? Cuando la factura nos viene alta, puede ser responsabilidad del proveedor o del consumidor. ¿Estás seguro que no has gastado más agua de lo normal este mes? No, el consumo ha sido el mismo de siempre. Bueno, entonces tienes que verificar si la lectura de tu medidor es correcta para descartar fallos en el aparato o errores en la toma de lectura por parte del proveedor. Es bien fácil. Los metros cúbicos consumidos se pueden ver en los números negros que marca el medidor. En el caso de los medidores antiguos, los números rojos marcan los litros. El sensor de movimiento indica el flujo de agua que pasa por la cañería hacia la vivienda. Ah, bueno, la lectura anterior marca 1653. Hay que revisar la lectura anterior que está indicada en tu recibo de agua. A 1676, restale 1653, te da 23. Ese es tu consumo de mes y si coincide con el consumo que indica la factura, está bien. Es probable que tu alto consumo se deba a problemas en tu medidor o a la existencia de fugas. No creo que tenga fugas. En mi casa no hay ningún chorro que gotee. Y los inodoros no tienen desperfectos. Tienes que recordar que las fugas no siempre son visibles. Estas pueden ser ocasionadas por daños en las tuberías internas de la casa y por eso es más difícil detectarlas. No sabía eso, Prudy. ¿Y entonces cómo hago para identificarlas? Tenemos que realizar una prueba rápida para ver si hay fugas, cerrando todos los chorros, regaderas, cisternas y también válvulas de inodoro. Luego, verificamos si el sensor del medidor se sigue moviendo, marcando el paso de agua, lo que indicará que existe o no fuga interna. Prudy, el sensor se sigue moviendo, ¿qué hago? Solicita a tu proveedor que realice una inspección en la vivienda y te oriente para que repares la fuga lo antes posible. Muchas gracias, Prudy. Ahora sé la importancia de mantener en buenas condiciones la fontanería de mi casa para evitar altos consumos. Recuerde, usted puede reclamar a su proveedor por los siguientes motivos: incumplimiento de contrato por falta de instalación de válvulas, medidores y otros accesorios, mal servicio o mala calidad del agua, cañerías obstruidas, nuevos servicios y reconexiones. También por cobros indebidos, por error de lectura, cobro sin lectura, tarifa mal aplicada, doble pago o días facturados mayor al periodo mensual. En caso que su proveedor no le resuelva satisfactoriamente su reclamo, usted puede interponer una denuncia en las oficinas de la Defensoría del Consumidor.
Si su proveedor de agua potable es ANDA, puede realizar consulta llamando al teléfono 915 o puede solicitar información y asesoría en el teléfono 910, el teléfono amigo de la persona consumidora. Gracias por continuar con nosotros. Queremos decirle que como parte de las jornadas de acercamiento de servicios que realiza la Defensoría del Consumidor, este día estamos atendiendo en el Hospital Nacional de Jiquilisco, esto en Usulután. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. El día de mañana visitamos Santa Rosa de Lima, La Unión, en el Hospital Nacional. El día 15 visitamos también el Hospital Nacional de San Pedro en Usulután. El 16 de igual forma estaremos en la unidad médica del Seguro Social en horario de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. El 17 de octubre visitamos San Francisco Gotera, esto en Morazán, en el Hospital Nacional. El 20 nos trasladamos hasta Santiago de María, también en Usulután, en la unidad médica del Seguro Social. El 24 de octubre visitamos a todos los habitantes de Anamorós, La Unión, unidad de salud. Y el 27 estaremos acá en San Miguel, en el Hospital Nacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en horario de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. El 28 de octubre vamos a visitar Usicala, Morazán, en la unidad de salud también. Y el 29 cerramos la jornada de este mes en San Miguel, acá en la unidad de salud del Cantón El Zamorano. Básicamente las atenciones de este mes se realizan en los hospitales nacionales y también en las unidades médicas del Seguro Social. Una nueva opción para que usted, amigo y amiga, si tiene citas, si se encuentra en estos establecimientos de salud, pueda acudir, interponer denuncias o solicitar asesoría en materia de consumo. Toda esta programación queremos decirle que está disponible en nuestro sitio web www.defensoría.gob.sb o también puede llamar al 910 para conocer en detalles los lugares y los horarios de atención. Queremos también proporcionarle los precios del gas propano para este mes. El tambo de 35 libras tiene un precio de $18.05. El de 25 libras, $12.89. El tambo de 20 libras, $10.34. Y el tambo de 10 libras, $5.19. El subsidio que otorga el gobierno para este mes es de $7.99. Así es que usted solamente tiene que restar $2.89 menos $7.99. Y ahí tiene el precio, por ejemplo, que va a cancelar para el tambo de 25 libras. Así la información para todos nuestros amigos de la zona oriental. Vamos a regresar en breve con la entrevista de esta tarde. Un tema sumamente importante. Le decimos cuáles son sus derechos en la compra de electrodomésticos. Bueno, queremos, como siempre, agradecer a Saída López de la Defensoría del Consumidor, que nos trae importantes consejos. Así es que buenas tardes, Saída, bienvenida a la Defensoría en tu comunidad, con consejos muy importantes para todos nuestros amigos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes. Darle las gracias de antemano a TRB por este espacio que nos brinda y hacer un llamado a los consumidores, cualquier consulta que la hagan a los números de teléfono de estudio. Bueno, efectivamente, Saída, quizás diciéndole a todos nuestros amigos cuáles son los derechos que nos ampara la Ley de Protección al Consumidor en torno a esto de la compra de electrodomésticos. Sabemos que muchos consumidores acostumbramos, digamos, en alguna determinada festividad a hacer algún tipo de regalo de electrodomésticos o queremos comprar también aquel electrodoméstico que va saliendo al mercado. En fin, hay una serie de situaciones y hay también aquella renovación constante porque la refrigeradora, la cocina, el microondas u otro aparato se nos arruinó. Entonces, acudimos a diferentes establecimientos, pero hoy queremos decirle precisamente cuáles son esos derechos que tenemos como usuarios y como compra de electrodomésticos en el mercado nacional. Bueno, existe una gama de derechos que contempla la Ley de Protección al Consumidor. Básicamente, en la compra de electrodomésticos tenemos derecho a que se nos entregue un documento que comprueba la relación que existe entre nosotros como consumidores con el proveedor. También tenemos derecho a que se nos brinde toda la información, una información completa, veraz, precisa, oportuna, las condiciones del artículo que vamos a adquirir, que nos brinden un documento en el cual se comprueba que tenemos una garantía por el artículo que estamos adquiriendo. También tenemos derecho a que se, prácticamente sería de los nuevos derechos, con la reforma a la Ley de Protección al Consumidor tenemos derecho al retracto, es decir, si no estamos del todo conformes o al momento que lo adquirimos no meditamos bien
qué es lo que estábamos adquiriendo, la obligación que estábamos adquiriendo en ese momento, tenemos derecho también a retractarnos de ese contrato sin brindar ninguna explicación al proveedor, siempre y cuando estemos dentro del plazo establecido por la ley, que son 8 días, y no haber hecho uso del artículo que hemos adquirido. También tenemos derecho, si se da el caso que el electrodoméstico lo adquirimos al crédito, que al finalizar ese contrato, al finalizar y terminar de cancelarlo, el proveedor nos extienda un finiquito con el cual nosotros comprobamos que hemos cumplido con la obligación contractual existente. Saída, ¿cuáles serían los pasos adecuados que como consumidores debemos de seguir? Por ejemplo, a mí se me arruina la refrigeradora y decido, bueno, tengo que renovar porque me hice indispensable. ¿Qué es lo que tengo que hacer como consumidor? ¿Me voy a la esquina, voy al primer almacén que encuentre y decido comprar ahí? ¿Qué es lo más recomendable para hacer una buena compra y después no tengamos que arrepentirnos? Bueno, precisamente tenemos que ser consumidores informados, no dejarnos ir por la primera impresión, por decirlo así, ni decir, bueno, aquí voy a comprar, no quiero andar preguntando ni cotizando, porque siempre hay una variedad en el mercado, un proveedor nos puede ofrecer un mejor precio, un artículo en mejores condiciones, o también nos puede brindar un plazo mayor de garantía, ¿verdad? Entonces, básicamente sería informarnos de las condiciones del artículo que vamos a adquirir, el plazo, si vamos a adquirir un artículo al crédito, debemos de preguntar. No importa que veamos que tal vez el vendedor se molesta, porque es un derecho que como consumidor tenemos a que nos brinden la información respectiva. Si vamos a adquirir ese artículo, ese bien al crédito, debemos de preguntar cuánto es lo que vamos a cancelar al crédito, cuánto cuesta ese artículo al contado, cuánto tiempo es el que vamos a estar cancelando la cuota X, pero sí debemos de informarnos bien. Preguntar hasta el cansancio, a manera de que nos quede claro el compromiso y la obligación que estamos adquiriendo. Porque si bien es cierto, recibimos un artículo, pero también nosotros estamos adquiriendo obligación. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, básicamente sería informarnos y exigir también que nos cumplan, que nos brinden, por decirlo así, si es al crédito, el contrato, copia de ese contrato, que nos brinden en un documento aparte o en la misma facturita lo que es el plazo para el cual nos brindan la garantía, pero que sí lo hagan constar. No nos conformemos o no digamos, bueno, a mí me dijo el vendedor que era una garantía para 12 meses. Debe de estar escrito. Bueno, muy importante los consejos para todos nuestros amigos televidentes. Invitarle a que marque los teléfonos en estudio de TRB y precisamente tenemos la primera llamada. Así es que le damos paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, le escuchamos, caballero. Sí, yo tengo una consulta. Resulta que yo usé un cajero automático, tengo por regularidad usar un cajero automático de un banco. Sí. Y resulta que en una ocasión, cuando retiré $50 de mi cuenta, y la siguiente vez que fui, me da la sorpresa y dice que no tenía fondos. Pero qué posible, si yo estaba seguro que tenía fondos. Entonces fui al banco. Y entonces inclusive yo saqué una constancia de las cosas de los retiros que había hecho, del saldo disponible y los retiros entonces, realizados. Me aparece que el retiro se había triplicado. Entonces sí retiré la tercera parte, pero no las otras dos partes. O sea, eran de los 150, yo retiré 50, me los dio el banco, o me los dio el cajero, pero los otros 100 no. Entonces fui al banco donde tenía la cuenta, donde tengo la cuenta, y me dijeron que iban a hacer el reclamo al otro banco, que es el que, donde es el dueño del cajero.
No le han brindado respuesta. ¿Usted pero presentó? Después me dijeron que el banco decía que yo ya que ellos tenían comprobante de que había retirado el dinero y que no lo devolvían, así que ninguno de los dos bancos se hicieron responsables, así que perdí mis $100. Bueno, en este caso, amigo, le vamos a brindar... Entonces, mi pregunta es, si, bueno, eso sucedió como hace como unos 4, 5, 6 meses, ¿es muy tarde para hacer el reclamo otra vez? No, en este momento le brindamos respuesta y gracias por su llamada. ¿Seguida? Bueno, en este caso, decirle al consumidor que nos llamó, gracias, que, bueno, está en línea, si usted tiene ese comprobante de esa gestión que realizó ante el banco, que se presente a nuestras oficinas. Estamos ubicados en la Centro Comercial La Plaza, Carretera Panamericana, kilómetro 140, local número 3, que se presente con ese estado de cuenta donde le aparecen todas las transacciones que realizó, que lleve esa gestión que realizó, ese comprobante, porque le tuvo que haber quedado algún comprobante, el número de la gestión, la copia o la tarjeta de la libreta, para que así nosotros podamos ingresarle si es procedente la denuncia. Pero sí, lo que le solicitaríamos es que se aboque a nuestras oficinas con toda la documentación para poder analizar si es procedente ingresarle inmediatamente lo que es la denuncia, pero no importa que haya pasado hace 4 o 5 meses, y sí decirle que todavía está en tiempo para que haga el reclamo respectivo. Bueno, efectivamente, amigo, lo invitamos a que se acerque, que nos visite, lleve la documentación, ahí todas las gestiones, copia de los vouchers que tiene del retiro realizado, y ya queda en manos de la Defensoría realizar una investigación. Después de realizar un caso, usted tiene 2 años, así es que nos decía 6 meses, todavía está tiempo, y por lo tanto lo invitamos a que se acerque, nos visite y pueda interponer su reclamo, ya que hay muchos cajeros también que tienen cámaras de video ahí cuando usted está haciendo retiro. Entonces es todo un proceso de investigación lo que se tiene que efectuar para determinar que efectivamente usted no hizo este retiro que le está aduciendo el banco. Bueno, reiterarles la invitación, amigos, para que sigan marcando el 2660-3636 y 2660-3838 si tienen alguna consulta en materia de consumo, así como la que realizaba nuestro amigo consumidor, o también sobre el tema de esta tarde, los derechos que tenemos como consumidores en la compra de electrodomésticos. Saída, un tema muy importante, y quisiéramos conocer si todos los proveedores están obligados a brindarnos garantía y cuánto es el tiempo máximo o mínimo, por ejemplo, que como consumidores debemos de exigir garantía en todos los productos que adquirimos en los diferentes almacenes. Bueno, precisamente es una obligación del proveedor extender un documento y decir también que todo artículo debe de contar con una garantía. Un plazo establecido no lo tenemos, pero sí, la mayoría de casos son 12 meses, 18 meses, pero un límite o un mínimo tampoco contamos, así por decirlo, como que es un régimen, ¿verdad? Sino que eso puede variar, pero lo que sí es obligación de todo proveedor es brindarnos una garantía. En todo artículo bien que nosotros adquirimos, debemos de exigir que nos den ese documento que comprueba que nos han brindado una garantía. Se da en muchos casos que la gente dice, mire, a mí se me arruinó por decirlo así, este televisor, y yo realicé la compra hace 6 meses, pero a mí me dijeron que la garantía era para 2 años. Pero cuando nosotros revisamos toda la documentación, lastimosamente él no tiene garantía. Entonces sí debemos de informarnos y debemos de ser consumidores exigentes, exigir nuestros derechos y no quedarnos solamente con lo que nos dice el vendedor, sino que exigir por escrito esa garantía que nos están ofreciendo. Bueno, eso es muy importante, Saída. Por ejemplo, si el proveedor, como tú decías, nos dice que determinado aparato tiene una garantía de 2 años, 1 año, 6 meses, lo que sea, debe quedar por escrito, que no nos quede nada más la conformidad de que es de palabra. En el contrato, en la factura, ahí debe decir garantía por tanto tiempo para poderla hacer efectiva. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que hacen los consumidores ahí ante la Defensoría, o cuáles son los problemas que constantemente están reportando en torno a esto de la compra de electrodomésticos? Sabemos que muchos consumidores se quejan, por ejemplo, de la mala calidad de un producto, porque no les entregan garantía. En fin, hay una serie de dificultades que constantemente están denunciando.
Bueno, sí, los casos más frecuentes o los reclamos más frecuentes que con el que nosotros tratamos día a día son los casos por mala calidad de productos, porque sí, se han dado casos que tal vez al día siguiente de que han adquirido el artículo le ha presentado falla o no ha funcionado para nada, ¿verdad? Se da lo que es también el incumplimiento de garantía, porque aún teniendo garantía los artículos, los proveedores en algunos casos no quieren resolverle a los consumidores. También tenemos lo que son cobros indebidos, porque en el contrato establecía que tal vez el consumidor iba a pagar $20 mensuales, pero a la hora de que él llega a querer hacer efectivo su pago, le están cargando tal vez una cuota de $50. O también se dan casos de mala aplicación de cuotas, que tal vez le aplican de los $30 que el consumidor va a cancelar, los $29 van para intereses y $1 a capital. Entonces sí es de que nosotros como consumidores debemos de revisar detenidamente todos esos pagos, esos recibos que nosotros vamos haciendo, debemos de revisarlos y verificar que nos estén aplicando correctamente nuestros pagos. También tenemos lo que son incumplimientos de oferta, porque tal vez al momento de que el consumidor llegó, le ofrecieron tal vez que le iban a adquirir un televisor y le iban a regalar tal vez una grabadora, pero al momento ya de que hacen el contrato, adquiere el producto, le dicen que se lo van a enviar posteriormente y nunca se lo entregan. Entonces ahí estamos ante un incumplimiento de oferta. Bueno, efectivamente son parte de las situaciones que afrontan diariamente los consumidores al adquirir electrodomésticos. También hay una situación seguida y me gustaría que le aclararas a todos nuestros amigos. Por ejemplo, se da el caso de consumidores denuncian que, por ejemplo, compran una refrigeradora, pero esta al tiempo registra fallas, está en el periodo de la garantía, llaman al proveedor para que se las pueda reparar, pero deja pasar una semana, dos semanas, a veces hasta dos meses, y no se acerca para poder retirar ese aparato y efectuar las reparaciones necesarias. En este tipo de caso, como consumidores, ¿qué derechos tenemos y qué claridad debemos de tener, ya que no somos nosotros los consumidores los que vamos a ir con la refri cargándola hasta donde el proveedor, porque es un aparato bastante grande? Bueno, sí, decirle a los consumidores que si están atravesando por este tipo de problemas, ¿verdad?, que no esperen mucho tiempo. Si ustedes ya lo reportaron, les dijeron tal vez que iban a llegar a los 15 días o a la semana y no se han presentado, abóquese a nuestras oficinas. Ya hicieron el reclamo ante el proveedor y si no les quiere resolver, abóquense a nuestras oficinas con los documentos, con la factura, con el contrato. Si tienen un número de reporte que ustedes hacen, si han llamado, si han hecho tal vez el reclamo por escrito, lo han notificado por escrito, todos esos documentos, llevarlos y presentarse a nuestras oficinas para así nosotros poderle dar seguimiento al caso. Pero no esperar tal vez dos, tres meses, cinco meses, y lo que el proveedor está buscando es tal vez que este artículo ya no cuente con garantía para así ustedes no puedan exigir el cumplimiento de esa garantía. Y decirle también a los consumidores que también puede ser lo opuesto, que han entregado el artículo ya para que se lo reparen y tal vez se lo entregan ya habiendo finalizado el plazo de la garantía y dicen, no, yo ya no puedo hacer nada. Claro que no. Ustedes pueden reclamar porque el hecho de que ya se haya vencido la garantía, pero si ustedes tuvieron durante tres meses, por decirlo así, el proveedor les tuvo el artículo en reparación, en ese caso la garantía se extiende por el plazo que el proveedor lo ha tenido en reparación el artículo. Entonces sí debemos no darle largas al asunto, por decirlo así, y desde el momento que nosotros reclamamos, estar insistiendo, y si no nos resuelven, abocarnos a la oficina, a nuestras oficinas, ahí con todo gusto les atenderemos. Bueno, Saída, hablando de garantía extendida, hay una situación también que manifiestan los consumidores y es el hecho que a veces, dependiendo del aparato que sea, una lavadora, refrigeradora, un aparato que requiere como mayor tiempo, digamos, en un plazo de garantía, acostumbran vender la garantía extendida. Por ejemplo, si un aparato de fabricación trae 3 años, pero con la garantía extendida nos vamos hasta los 5 años, hay que pagar cierto monto extra. ¿Qué pasa, digamos, si adquirimos este tipo de garantías, pero no la utilizamos?
¿tenemos como consumidores el derecho de que si en caso no la utilizamos nos lo devuelvan o realmente eso queda así porque hay varios casos que consultan los consumidores? Bueno, básicamente los artículos siempre que nos venden, que nos ofrecen, siempre cuentan con una garantía básica, por decirlo así, que ofrecen los distribuidores. Pero si nosotros como consumidores adquirimos una garantía, una extra garantía, esa en ningún momento es obligación tampoco que la adquiramos, sino que eso es decisión ya muy propia. Y lo que sí es que si se da el caso de que el artículo al que le compramos esa extra garantía no sufre ningún desperfecto ni nada, ahí básicamente ese dinero queda ahí. Es una inversión, es como un seguro, por decirlo así, del bien que adquirimos. Pero en ningún momento significa que nos van a devolver. No, básicamente no hay devolución de esa extra garantía porque es una inversión, como le digo, por algo incierto, por algo que puede suceder, es un riesgo que nosotros estamos corriendo. Bueno, también hay otra situación y queremos reiterar la invitación para que nos marque el 2660-3636 y 2660-3838 y aparecen los números en su pantalla para que pueda marcarlos y hacernos las consultas en materia de consumo. También hay otra situación seguida y que debemos de conocer. Sabemos que el mercado de usados también ha crecido y hay muchas personas que buscando la economía se van a diferentes establecimientos donde nos venden aparatos usados, que televisores, que equipos de sonido, lavadoras, licuadoras, en fin, todo lo que tenga que ver con electrodomésticos. Y pensamos que a lo mejor lo vemos a simple vista en buen estado, sin embargo, a lo mejor compramos uno de estos aparatos usados 2 semanas, 3 semanas y nos comienza las fallas. ¿Qué derechos tenemos ante la compra de aparatos usados? Porque sabemos que a lo mejor la garantía no es la misma que un aparato nuevo. Bueno, básicamente en la compra de artículos usados llevamos las de perder nosotros como consumidores, ¿verdad? Porque en estos casos, si en la facturita o en lo que nos den el recibito no dice tal, algún proveedor habrá que puede ponerle que cuenta con garantía, pero difícilmente se da en estos tiempos que en un artículo usado nos brinden una garantía. Sí decir que en artículos usados no contamos con ninguna garantía porque es un riesgo el que corremos al adquirirlo. Bueno, muy importante conocer este tipo de situaciones porque, como decimos, el mercado también de usados se registra en todo nuestro país. Hay también otro tipo de consultas, Aida, por ejemplo, consumidores que debido a las diferentes situaciones económicas manifiestan no poder continuar cancelando determinado aparato electrodoméstico, caen en el impago, en mora, y desean devolver aquellos aparatos, pero el proveedor les dice, bueno, yo no les puedo recibir, lo que quiero es que me pague. Ante este tipo de situaciones, ¿qué derechos tenemos y qué debemos de hacer si nos afrontamos a una situación de estas? Bueno, básicamente, si tal vez no ha transcurrido mucho tiempo, podemos llegar a un acuerdo, tratar de negociar directamente con el proveedor, porque para dar por terminado un contrato no es una causa imputable, por decirlo así, la falta de capacidad de pago. Por eso básicamente nosotros como consumidores debemos de analizar bien y revisar bien nuestro presupuesto para determinar si podemos cumplir con esa obligación de pago que estamos adquiriendo, ya que dar por terminado así antojadizamente, yo ya no puedo cancelar, es lastimoso, pero en muchos casos, si dejan de cancelar, los reportan a DICOM, les afectan su récord crediticio. Entonces, sí decir que en estos casos, lo único que podría decir al consumidor que tal vez está atravesando por esto, que trate de negociar, de llegar a un acuerdo con el proveedor, pero sí, eso está sujeto a la discrecionalidad del proveedor. Bueno, y ante un caso de impago, digamos que nosotros caemos ante el proveedor de electrodomésticos, como tú decías, nos va a reportar a DICOM, ahí vamos a estar prácticamente reportados por tener un mal récord crediticio, pero se dan situaciones también, Saída, de que hay proveedores que a lo mejor reportaron a aquel consumidor de que se ha dado un error, digamos, en este tipo de casos, ¿cómo podemos hacer para que nos eliminen de ese récord? Pero antes tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Buenas.
fíjese que quería hacer una consulta. Sí. Fíjese que ella en Omnipo se sacó un plan. Entonces la cuota quedó como de 20, $22. Bueno, se paga mensual, ¿verdad? Pero viendo en los recibos, solamente le ponen a uno como $13 y aplican al capital. Y lo demás quizás son intereses a saber, ¿verdad? Porque al día se van. Se va al día, ¿va? Sí. Y entonces imagínese por cuánto va a salir de plan. ¿Y en el recibo no se ve reflejado que usted ha cancelado esos $22? ¿Cómo no? Ahí dice, pero como ahí ponen otras cosas, por no sé qué, por no sé cuánto leí, y lo suman, ya salen los 20, $22. Pero sí. A capital dice ahí $13. Sí, vale. En este momento le damos explicación o tiene alguna consulta, Saída, a nuestra amiga. No, solamente sugerirle o decirle a la consumidora que si ha verificado eso en todos los recibos, que lo más recomendable es que se aboque al proveedor, solicite el estado de cuenta con el histórico de pagos para ver cómo le han aplicado esas cuotas. Y si el proveedor ya le brindó ese estado de cuenta con el histórico de pago, abóquese a nuestras oficinas, lleve el contrato, los recibos de pago que usted tiene para ir confrontando recibo con el estado de cuenta que le han proporcionado. Ahí sí decirle que se aboque primeramente donde el proveedor solicite estado de cuenta con histórico de pago y el contrato. Si no lo tiene, solicítenlo. Esa solicitud hágala por escrito, porque también si el proveedor no le brinda esa información, está violentando su derecho a la información que regula la Ley de Protección al Consumidor. Entonces esa solicitud hágala por escrito para que le quede comprobante de ese reclamo, de esa solicitud que ha hecho, por si ellos no le brindan esta información. Pero lo más recomendable es que pida el estado de cuenta para así verificar la aplicación de esos pagos que usted está realizando mes a mes. Bueno, efectivamente, si nuestra amiga tiene dudas en cómo le están aplicando ahí los intereses, el capital, importante que se acerque, nos visite nuestras oficinas para poder hacer una reconstrucción del caso y verificar, como decía Saída, que efectivamente los intereses sean los correctos y el monto capital también sea lo correcto. Si se encuentra alguna anomalía, bueno, y ahí hay competencia de la Defensoría como para poder emitir sanción contra este proveedor que estaría haciendo un mal cálculo en los pagos o un cobro indebido en caso de detectarse. Pero importante que nos visite, decirle que estamos en el Centro Comercial La Plaza, kilómetro 140, para que usted nos pueda visitar y le tendremos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin cerrar el mediodía, para que nos pueda visitar y así poder interponer denuncia. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, quería saber, cuando uno debe, por ejemplo, una telefónica, dos cuotas o tres, ¿hasta cuánto cuotas cae uno en licón? Ok, en este momento le brindamos respuesta, amigo. Gracias por su llamada. Seguimos, son tres meses, ¿verdad? En este caso tenemos que distinguir entre mora actual y mora histórica. Si estamos hablando de dos cuotas atrasadas, estamos hablando de 60 días. Con 60 días que nosotros estemos atrasados, el proveedor, si nosotros hemos autorizado, nos reporta DICOM con una mora actual. Diferente es si ya estamos hablando de 3 meses, ya estamos hablando de 90 días o más, ahí ya nos reportan con mora actual y con mora histórica. La mora histórica, lastimosamente, no la eliminan mientras nosotros no cancelamos el saldo que tenemos pendiente a la fecha. En el caso de la mora actual, es así, si nosotros efectuamos el pago, nos ponemos al día, es a final de mes, a los 30 días, nos eliminan ese reporte negativo y básicamente nosotros aparecemos limpios, por decirlo así, ya de nuestro récord crediticio. Pero sí debemos distinguir entre mora actual y mora histórica. De 60 días estamos hablando de una mora actual. De 90 días para allá ya es una mora histórica. Bueno, sí, sí, nos pasamos de ese tiempo, Saída, y posteriormente cancelamos, aún nos quedamos con ese récord histórico y son 3 años sí. Que vamos a permanecer en ese récord y nos dificulta para realizar cualquier trámite financiero o un crédito, y hay muchos consumidores que afrontan esta situación y se quejan. Efectivamente, también decíamos, Saída, en torno a esto de la reporte a DICOM, hay situaciones en que los consumidores en la compra de electrodomésticos han caído en mora. Pero a veces el proveedor también ha caído en un error y los ha reportado indebidamente. Así es que, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos cuando sabemos que nunca a lo mejor tuvimos una mora que pasaba de 90 días y nos reportó el proveedor?
Bueno, en ese caso, si nosotros hemos ido al día con nuestro pago, tal vez ya finalizamos, hasta ya cancelamos la deuda total del artículo que hemos adquirido, lo recomendable es solicitar nuestra constancia de récord crediticio. Esa se puede solicitar en el punto express de Vigues frente a Metrocentro. Ahí le extienden la constancia de récord crediticio, no tiene ningún costo, y ahí podemos verificar si estamos reportados. Si algún proveedor con el que hemos tenido crédito nos ha reportado, nosotros tenemos ese finiquito, tenemos esa cancelación de esa deuda total, por decirlo así, de lo que nosotros adquirimos, con esos dos documentos, con el finiquito, con los comprobantes de pago y con esa constancia de récord crediticio, se pueden abocar a nuestras oficinas y nosotros ahí le tomamos lo que es la denuncia respectiva. Se puede dar el caso también, aquí ya tal vez hablando ya en relación a otro problema, que el proveedor nos ha entregado tal vez un artículo que presenta falla, que reportamos al mes, no llegan a solucionarnos el problema, y nosotros tomamos la opción y decimos unilateralmente, yo ya no voy a pagar, hay que se quede ese aparato no sirve, ya me cansé de estar peleando y lo que voy a hacer es no pagar. Los perjudicados van a ser ellos. Ahí decirle, estimados consumidores, que los perjudicados a la vez somos nosotros, porque el proveedor nos afecta nuestro récord crediticio. No tomar estas decisiones unilaterales. Si estamos frente a un incumplimiento, si el proveedor no nos resuelve, nos ha entregado un artículo de mala calidad, no nos quiere cumplir con la garantía, entonces ahí aboquémonos a la oficina de la Defensoría del Consumidor y tratemos de resolver el problema, el conflicto por el cual estamos atravesando. No dejemos que las cosas queden así, porque los afectados al final somos nosotros, porque el proveedor nos reporta a DICON y nos afecta nuestro récord crediticio y después no somos sujetos a crédito. Bueno, Saída, ya para finalizar el programa de este lunes, quizás decirle a todos nuestros amigos qué tipo de documentos son los que debemos de presentar en caso de presentar algún tipo de reclamo ante la Defensoría del Consumidor, como por ejemplo el cumplimiento de garantías, cobros indebidos u otro tipo de situaciones que constantemente nos afecta en el mercado. Pero antes tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Adelante, caballero. Sí, fíjese que yo quería hacer una consulta ahí. Sí, sí, le escuchamos. Hola. Fíjese que yo tomé una línea telefónica con postpago, ¿verdad? Sí. El problema fue que lo reporté extraviado, se me extravió el teléfono, pues. Entonces, me suspendieron la línea. Y luego, me dijeron que hacerme efectivo el seguro, me dijeron que me iban a dar otro teléfono, pero me daban uno que no era equivalente al que yo andaba. Entonces, me dijeron que me esperara, que le iban a traer que iban a traer un teléfono equivalente, me iban a avisar. Y luego entonces sucede que nunca me avisaron y me venían los cobros siempre. Uh-huh. Y hasta la fecha siempre seguimos así, no me han hecho efectivo el seguro y ya me reportaron a DICON. Eso fue el año pasado, pero desde entonces estoy en la lista negra de DICON, que no he pagado, pero ¿cómo voy a pagar si el error fue de ellos? ¿Tiene usted comprobante de esa gestión que usted hizo para que le hicieran efectivo el seguro? Sí, correcto, y hasta ahí yo estuve bien con los pagos, todo ese proceso. El problema fue que cuando ya me suspendieron la línea, me siguieron cobrando, y es lógico que no les iba a pagar porque como no tenía servicio. No le estaban brindando el servicio. Va, en ese caso, decirle que se presente a nuestras oficinas, lleve toda la documentación que tenga, ese reporte que usted hizo, esa denuncia que usted hizo para que le aplicaran y le hicieran efectivo ese seguro, lleve el contrato, lleve las facturas que le han generado posterior a la desactivación de su línea, para así nosotros proceder a analizar el caso y así darle el seguimiento respectivo. Pero sí lleve toda la documentación que corresponde, lleve esa gestión, contratos, facturitas, que no le falten, porque con eso nosotros procederíamos a analizar el caso. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a nuestros amigos. Aida, decíamos recomendaciones finales a nuestros amigos. ¿Y qué documentos presentar ante la Defensoría? Bueno, básicamente tendríamos que todo consumidor que está atravesando por un problema de, en materia de consumo, abocarse a nuestras oficinas, llevar consigo su factura, si ha adquirido al crédito el artículo, el electrodoméstico, llevar el contrato, los recibos de pago, si tienen un estado de cuenta, también llevarlo. Básicamente eso, si estamos hablando también de incumplimiento de garantía, verificar y llevar la garantía que conste en un documento aparte o en algunos casos en la misma factura, les consignan cuánto es el plazo para la garantía. Bueno, ahí está la recomendación, estimados amigos. Solo recordarle que el día de mañana vamos a estar visitando Santa Rosa de Lima, La Unión, en el Hospital Nacional. El día 15 nos trasladamos hasta Usulután, Hospital Nacional San Pedro. También vamos a estar en la unidad médica del Seguro Social, también de Usulután. Y el 16 o el 17 visitamos San Francisco Gotera Morazán. Diferentes lugares para que usted se acerque, interponga denuncias, solicite asesoría en materia de consumo. Como siempre, agradecer su sintonía, sus llamadas e invitarlos para el próximo lunes, siempre a partir de las 2 de la tarde, solo aquí en la Defensoría en tu Comunidad, gracias a TRB. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes a todos. La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu Comunidad. Sí, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde, para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu Comunidad.